Evening. Hello, Mr. How are you today? Great. Thanks a lot. ¿Qué tal su día, Mr.? How was your day? Good evening, teacher. Good evening, Mr. Elkar. Miss Marisol, welcome. Hello to everyone. Hello. Hello, hello. Can you hear me? Yes. Okay, bienvenidos a todos. Mr. Elvin, Mr. Juan Alberto. Okay, Miss Marisol, Mr. Edgar. Okay, vamos a darle un minuto más para que ingresen y después vamos a tomar la asistencia. I'm gonna take the tender list. Okay, today is Friday. Finally, today is Friday. Friday 17th. Okay, I was checking your homework. I appreciate a lot. Está revisando sus tareas. Creo que Mr. Edgar va bastante adelantado. Muchas gracias, Mr. Good. Y también agradecerle a los estudiantes que van al día con sus dos tareas. Hasta el momento estamos realizando la tarea número dos. Por ejemplo, Miss Brenda, muchas gracias, que ya tiene las dos tareas. Mr. Alexander también ya tiene sus dos tareas. Muchas gracias. No me equivoco, también Mr. Wilmer ya tiene sus dos tareas. Muchas gracias. Okay. Y los que aún no la han realizado, la tarea número dos, puedes invitarles a que las puedan realizar. Buenas noches. Good evening. Good evening, Mr. Juan Ricardo. Yo le debo tarea. Ahorita revisamos. Veo que ya finalizó la tarea 1 y ahorita está en la tarea 2. La está revisando aún. Uh-huh. Y en mi caso, le debo alguna tarea. Con Alberto Rivas, Mr. Ok, un minuto. Juan Alberto. Sí. Acá aparece Juan Alberto, que ha realizado la primera tarea. Y la tarea número 2 aún la está realizando. Ok. Es la que no entiendo. Creo que aún la tiene a media. Pues sí, como no. Pongo respect, pongo todas las palabras y siempre me salen más. Así la dejé. Creo que bastantes han avanzado en la tarea, les agradezco bastante. Y por ejemplo, los estudiantes que ya tienen las dos tareas hechas,
finalizadas son Mr. Alexander, Miss Brenda, Miss Carolina, Mr. Edgar. Creo que Mr. Elvin aún le hace falta una más para finalizar la tarea 2. Eso es lo que le dije. Creo que ya va por la tarea, la tercera tarea. Muy bien, muchas gracias. Mr. Nicholas, ya empezó ambas tareas también. Igual que Miss Maritza, Miss Nora, excelente. Todos buscan. Porque si vas a quedar una casa, pues va a ser. Estamos pendientes con la tarea 1. ¿Más? Con, hasta el momento, Mr. Juan Ricardo Alvarenga. No me parece de él. Y bueno, vamos a ver. Mr. Samuel. Bueno, creo que ya no. Bueno, que aún están pendientes con la tarea número 1. Yo también me gustaría seguir practicando. Hoy voy a ponerme al día. Ok. Sería con la tarea 1 y la tarea 2. Ok. Pero igual, me faltaría. Vamos a tomar mi asistencia. Muchas gracias por y conectar. Y con lo de la casa, me vamos con Mr. Alexander. Mr. Alexander. Gracias, teacher. Thank you, Mr. Miss Brenda. Present, teacher. Mr. Carlos Alberto Segura Martínez. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Podría, porque yo nunca estaba esperando. Amaya. Elvin Alexander. Presente. Ever Giovanni Ortiz. Oh, Heidi Marisol Mengíbar López. Present. José Nicolás García Maravilla. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Gracias. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Juan Ricardo Delgado. Present, teacher. Teacher. Dígame. Ever, cómo las 9 se va a conectar porque está en operación ahorita. Ok, thank you. Miss Kenia, bueno. Rebeca. Present, teacher. Thank you. Miss Maritza Reyes López. Present, teacher. Nora Lisset. Present, teacher. Thank you, miss. Ronald Alexis Gómez Mendoza. No sé. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla Solano. Sonia Miriam Cortés Vargas. Wilmer Fabricio. Presente por la patria. Isaac. ¿Por qué nos preguntaría? Josué Isaac. Silvia Patricia. Es que mira, yo ahí. Okay, well, let's start. Welcome to everyone. Okay, vamos a recordar un poco sobre la lectura que tuvimos ayer, así que vamos a ir directo al manual. Okay, we're going to use the manual. Okay, first of all, we have this conversation related with the simple past tense. Okay, all right. This conversation, it says, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Okay, for this conversation, let me see. How about Mr. Juan Alberto? Can you be Luis? And Miss Marisol, can you be Janet, please? Okay. All right, there we go. Okay. Okay, 3, 2, 1, action. There we go. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot.
Tell me more. I update my networking skill. I learn to move from smart to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Excellent. Awesome. Awesome. Excellent. Very good. Awesome. Excellent. All right. Now, about Mr. Alexander, can you be doing? And Miss Carolina, can you welcome Miss Carolina? Janet. Thank you, teacher. Good evening. Good evening. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. Learn a lot. Tell me more. Update my networking skill. I learned to move from small to smart talk. Hey, so did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Excellent. Awesome. Thank you. Okay, thank you very much. Okay. Also, we have the use of the simple past tense in question form. For example, ¿cómo sería la pregunta en la número dos? How about Mr. Edgar José Cruz? Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Excellent. Miss Maritza, number three, please. Yes, I did. I attend to... No, Miss Maritza, la forma pregunta en la número tres, acá. Ah, en la número tres. Did you meet people? Excellent, very good. Did you meet new people? Okay, how about number four, Miss Brenda? Did you learn something? Excellent. Did you learn something? Five. Miss Nora. Did we network in the conversation? Excellent. Did we network in the convention? Excellent. Six. Volunteer for number six. Did you exchange business card? Okay. Did you exchange? Good job. Okay, también tuvimos la parte de la lectura. Okay. Vamos a leer un poco para recordar. Okay, vamos a iniciar con Elvin, please. Se puso en pausa. Good evening. Last week and a half long with a new member of my network contact with say eight there other three seminars over the past year good, but we really did not know each other very well. I said a goal last year. Good job. Continue, Miss Brenda, please. I would have a one-on-one networking meeting with a less five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Excellent, very good. Continue, Mr. Juan Alberto, please. Yes. Continue, please. No veo la imagen, teachers. Okay.
Okay, how about Miss Marisol Menjivar? Okay, Miss Nora Lizeth. Miss Teacher, ya puedo, ya me apareció. Okay, después le vamos a asignar otro párrafo, Miss Nora. Hello? Continue, Mr. Juan. Okay, during lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. Excellent, thank you very much. Miss Nora, please. I feel surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she worked in, and about her expectations for the future, and gains more than a new contact, a person from a small talk to a small talk. Excellent. Mr. Juan Alberto, ¿qué significaba gain? ¿Dónde? Gain. ¿Qué significaba gain? Gain. Incomodar o buscar más contacto, creo que está diciendo. ¿Qué significaba gain? No. Ganar. Muy bien. Ok, ¿qué significaba o cómo explicaría la palabra rewarding? Enseñanza, dijo. Ok, enseñanza de mucho beneficio. De mucho significado. Que okay, nuestra meeting, nuestra reunión fue de mucha enseñanza o de mucho beneficio. That I want to share the experience. Que quiero compartir con ustedes la experiencia. Ok, let's continue. How about the last, well, here we have Mr. Wilmer. Hello, please. Mr. Wilmer, can you help me, please? Lo que está de azul, ¿verdad? Yes, sir. Here is my advice to you. When you attend business events, don't just go and discuss business problems and solutions. Excellent. Okay, ¿qué dijimos que significaba advice? Advice. Consejo. Consejo. Excelente. Okay. Miss Maritza, your turn. Tu turno. Try to head to North Atlet, try to meet people, the charm, a one-on-one networking, coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of the practice. Excellent. And to end it up, Mr. Juan Ricardo Delgado, please. You expand your content improve your networking. It is
and you will and meaningful connection with people and new industry. Thank you very much, Mr. Juan. Okay, so those were the activities that we had yesterday. Okay, now we... Okay, ahora vamos a tener una pequeña recapitulación del simple past, pero esta vez vamos a ver los verbos irregulares. Okay. Verbos irregulares. Irregular verbs. What happened with my presentation? Ok, tenemos el pasado simple con los irregular verbs. Ya vimos los regular verbs. ¿Qué viene, por ejemplo, cuando escuchamos la palabra regular? Recordemos que está asociado a una regla. Y aplicamos una regla. ¿Y cuál es la regla de los verbos regular, Mr. Wilman? Que ellos pierden su raíz, creo. ¿Qué agregamos para convertirlos en para convertirlos al pasado simple? Los irregulares. Los regulares. Ah, los regulares, solo ED, pero ED. si terminan en E, solo la D. Exacto, agregamos ED o D para convertirlos al pasado simple. Ok, ahora vamos a ver los verbos irregulares. Estos verbos son aquellos que no existe una regla para convertirlos al pasado simple. Únicamente ellos cambian, algunos en su totalidad, cuando los convertimos al pasado simple. Okay. Vamos a repetir. Los verbos irregulares son aquellos que no aplicamos ninguna regla. Y al convertirlos al pasado simple, cambian su escritura, por ejemplo. ¿Cómo los escribimos? En ocasiones, en su totalidad. Entonces vamos a ver. Why? Vamos a verlos. Por ejemplo, los irregular verbs make the past form in different ways. Por ejemplo, acá tenemos el verbo go, que es ir. Okay, para decir yo fui, lo vamos a decir I went. También tenemos el verbo eat, que significa comer. Okay, para decir que yo comí la semana pasada pupusas, por ejemplo, vamos a decir I ate pupusas last Friday. Okay. El siguiente verbo es take. Este verbo significa tomar. Take. Tomar. Ok, pero no de tomar de beber, sino que tomar de como recoger algo. Y tomar. Por ejemplo, usted dice, voy a tomar el bus. I take the bus. Pero vamos a decir que usted tomó el bus demasiado tarde. Entonces, I took the bus. Too late in the morning. Entonces, como pueden darse cuenta, estos verbos cambian en su totalidad cuando los convertimos al pasado simple. Ok, tenemos negative sentence. En la forma negativa, vamos a tener el sujeto y vamos a colocar didn't y el verbo ya no lo vamos a escribir en su forma pasada, sino que lo vamos a escribir en la forma infinitiva. La forma infinitiva es cuando el verbo no tiene ninguna conjugación. ¿Ok? Si usted me dice, vamos a ver, el pasado del verbo go es went, ¿verdad? Entonces, la forma negativa va a ser you didn't go. Si usted dice you didn't went, es una forma incorrecta, ¿ok? Porque automáticamente la expresión didn't está transformando al verbo en el pasado, okay, didn't. Ya vamos a ver más ejemplos. Solamente hacer énfasis en que el verbo, en su forma negativa, regresa a su forma original. Decimos, hey, you didn't buy the ticket for the concert.
No compraste los tickets para el concierto de Maná. You didn't buy the ticket for the concert. No compraste. ¿Cómo hacemos la forma pregunta? La forma pregunta, si no utilizamos una WH question, okay, vamos directamente con el auxiliar. Vamos a seguir con el auxiliar que es did. Did. Después de did vamos a colocar el sujeto. Okay, en el sujeto usted puede colocar algún pronombre, she, he, it, they, we, etc. O puede colocar directamente un nombre, por ejemplo, did Michael, did Sarah, did Juliana, did Alessandra buy a CD. Después del sujeto, vamos a colocar el verbo y nuevamente en su forma original. ¿Ok? Ya no vamos a colocar el verbo en su forma pasada. ¿Ok? Únicamente va a cambiar el verbo en su forma afirmativa. Y vamos a tener tiempo para practicar esto, porque esto también se adquiere a través de la práctica. Vamos con... Ok, ¿cómo crearían una pregunta utilizando estas palabras de recuadro? Michael, do his homework. Volunteer. Yo. Okay, Mr. Wilmer, thank you. Does Michael do his homework in present? In past. Did Michael do his homework? Excellent. Did Michael do his homework? Teacher, ¿y por qué colocó did y después colocó do? Porque did, el primer did es hace la función del auxiliar. Siempre tiene que ir si lo hacemos una pregunta en el pasado. Y el siguiente, que es do, es el verbo principal de la acción. Ok, did Michael do his homework? Yes, he did. Okay, vamos con... No sé qué. ¿Cómo crearía una pregunta en el pasado simple, Miss Carolina? Utilizando el sujeto am, el verbo it y el sincero. El verbo regresa a su forma original, Miss Caroline. Did Anne eat pizza? Pizza. Excelente. Muy bien. Did Anne eat pizza? Did Anne eat a hamburger? Ok. Como la respuesta es negativa de esta pregunta, ¿cómo sería, Mr. Alexander? She didn't. Ahora dígame que ella comió ensalada. She. Y le voy a colocar cómo se dice. ¿Cómo es comer en pasado? ¿Cómo se pronuncia? Ate, como el número. She ate salad. Salad, excelente. Muy bien, Mr. Alexander. She ate salad. Y ahí está diciendo que ella comió ensalada. She ate salad. No, she didn't. She ate salad. Sí, porque la pregunta dice que si ella comió hamburguesa. En realidad no comió hamburguesa, sino que comió ensalada. Por eso la primera está en negativo y ahí aclara. No, she didn't. She ate salad. ¿Estamos claros hasta este punto? Ok. Miss Nora, is it clear? Hi, teacher. ¿Está clara esta parte, Miss? Sí, teacher. Solo sería de aprender el verbo cuando está en pasado. Ok.
Marisa, ¿está claro esta parte? Ok. Mr. Elvin. Oli. Sí, teacher. Ok. Proseguimos. Ok. Ms. Brenda, make a question in simple past tense, please. Did they win the game? Excellent. Did they win the game? Did they win the game? El pasado de win, que es ganar, es won. W-O-N. Won. Yes, they did. Okay. Vamos con Mr. Edgar José Cruz, please. Did Sue catch the bus to work? Excellent. Did Sue catch the bus to work? Very good. Okay. La pregunta dice que si ella utilizó su bicicleta para ir al trabajo. ¿Ustedes qué creen? Basada en la imagen. Yes, she did or no, she didn't. No, she didn't. No, she didn't. No, she didn't. She. No, she didn't. Drove es el pasado de drive, que es conducir. Ya estaba cayendo una pared. Con Mr. Elvin, ¿cree una oración? En el pasado simple, por favor. Mr. Elvin? Yes. They went to the beach. No, una, primero una pregunta, Miss. Ah, ok. Did they go to the beach? Did they go to the beach? La respuesta sería afirmativa. Yes, they did it. They did. Yes, they did. Okay. Pasado de go es when. Excelente. Ahora diga que ellos fueron a la playa. Ayer. They went to the beach last day. Excellent. Yesterday, vamos a decir. Ayer. Yesterday. Muy bien, Peter. Excelente. Okay, vamos con Mr. Juan Alberto. Make a question in simple past tense, please. Okay. Did you make an apple pie? Excellent. ¿Cuál es el pasado de make, Mr. Juan Alberto? M-A-D-E, made. Made, excelente. Did you make a mince pie? No, no, I didn't. I made a chocolate cake. Vamos con Mr. Ronald Gómez. Mr. Ronald? Dígame. Make a question in simple past tense, please. Era que perdí la pantalla. Vaya, me decía, teacher. Make a question in simple past tense. Una pregunta. No, pasado. ¿Hola? Una pregunta en pasado simple. Did we add Peter a new camera? Did Peter buy a new camera?
Así es. Ajá. Did Peter buy a new camera? Okay. Did Peter buy a new camera? Yes, he did. Vamos con Miss Kenia Rebecca. Make a question, please. Did Maggie drink water? Excellent. Did Maggie drink water? Excellent. Did Maggie drink beer? No, she didn't. No, she didn't. She drank. She drank breakfast. Okay. Muy bien. Vamos a repasar un poco el pasado, ok, de los verbos y el past participle. Ok, iniciamos con el verb to be. Ok, el pasado del verb to be es was, were. Ok, become. Become significa convertirse. Si puede escribirlo ahí el significado, convertirse, become. El pasado es became. Become. Entonces tenemos begin, que es iniciar, comenzar. Begin. El pasado de begin es began y el past participle es begun. Ok. Después tenemos blow, que es soplar. Blow. Ejemplo, blow, blue, blown. Pues tenemos break, que significa quebrar. Break, pasado es broke, y el past participle es broken. Después tenemos bring, y el pasado es traer. Por ejemplo, le pueden hacer, trajiste la tarea. Did you bring the homework? El pasado es brought. Y el past participle es brought. Bring, brought, brought. Ahí puede repetir. Ok, no hay ningún problema. Bring, brought, brought. Después tenemos build. Build es construir. Construir. Y el pasado es built. Como pueden darse cuenta, únicamente cambiamos la D por la T. Built. Ok, después tenemos born, que es quemar, arder. Ok, burnt. Último tenemos buy, que es comprar. Se puede decir, ayer compré un par de tenis. Yesterday I bought some pair of sneakers. Jordan 1. Ok. Vamos a practicar nuevamente. Become, became, become. Begin, began, begun. Blow, blew, blown. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build. Born. Bye. Ok. ¿Alguna preguntita de cómo pronunciamos ciertas palabras? Blue. ¿Ah? El pasado de blow. Como una U, pero cerrada. Blue. Así es. Blue. Blow. Blue. Blow, blue, blown. Blow, blue, blown. Exacto.
Blow, blue, blow. De bring, el pasado de bring. Bring, es traer. Bring. Brought, brought. 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 Perdón, bring. El pasado de. El pasado de bring. Brought. 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 Como que solo éramos, como que solo escribiéramos R O T. Brought. Brought. Vamos a practicar los verbos, ¿ok? Puede ir alternándose con su compañero, una vez usted, para que vayamos avanzando en la en el aprendizaje de los verbos. There we go. We're going to practice a little bit. Y was, were, y al final been. O been. Teacher, una consulta en el participio de be. En sí. La lista veo que dice been. Ah, es que está mal escrito, ahorita lo voy a arreglar. Sí. Es con doble E. Been. Doble E, ¿verdad? Been. Uh-huh. Si quiere empieza esta o yo. Y lo anotó la lista. Hola. Yo retomé. Anotó la lista. Retomé. Ah, vale. Be, was, were, been. Y con el otro. Así lo vamos alternando. Bien. Become. Became, become. Become. Begin, begun, begun. Está bien el participio que no lo metí. Begun. Pero, correcto. Begin, ok. Begin, begun. Begun. Uh-huh. Los dos son iguales, el pasado y el participio. Ah, no, no, no. En el past se escribe como vegan. Así se escribe. En el past. Ajá. Uh-huh. Y en el participle se escribe vegan. El otro es con A, vegan. Ajá. Y el otro es con A. Uh-huh. El siguiente. El siguiente es blue, blue, brown. Blown. Break, broke, broken. Break, broke, broke. Build, built, built. Burn, burnt, and burnt. Burn. Buy,
Both. Both. Uh-huh. Ahí empiezo yo. Be, was, were, and been. Become, began, became. Become, became, become. Begin, began, begun. Blow, blew, blown. Break, broke, broken. Bring, broke, broke. Build, build, and bully. Burn, burn, burn. Buy, bought, and bought. I am built. Build. 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 Before the bring. Build. Ah, yeah. Uh-huh. Build. 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 Mm-hmm. Ahí llega la lista. Sí. Seguimos. Seguimos. Blow es soplar. Ajá, soplar. Ese verbo. No. Ahora dígalo usted. Okay. B. Bro. Be, was, where, been. Uh-huh. Become, became, became, become, become. Begin, began, become, began, uh-huh. Begin. Begun. 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 Blow, blow, blow. Blue, blown, 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 break, break, broke, broken, 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 mm-hmm. Break, broke, will, broke, build, build, build. Will. El otro es born. 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 Y el otro es born. By. Born. By. By. Bow. Bow. Boat. Boat. Mm-hmm. Dígamelos usted para que a mí me queden bien claros. The verb be is was and were, and the past participle is being. Sí. Become, became, become, begin, become, become, blow, blew, blown, break, broke, broken, brim, broke, broke.
Bill. Okay, I hope you practice with your classmates. Okay, let's. Yes, estamos aprendiendo, teacher. Okay, mister. Mm-hmm. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿cuál es el pasado? Yo... ¿Cuál es el pasado? El verb to be. Verb to be. Was where? Uh-huh. Okay. What is the past of the verb to was. Okay. What is the past of become? Became. All right, what is the past of the verb? Break. Broke and? Became. Broken. Muy bien. Okay, vamos con Mr. Alexander Aaron. Mr. Alexander? Sí, teacher. What is the past form of the verb build? Built. Can you hear me? Yeah. Can you speak a little bit louder? Un poquito más alto, más fuerte. No lo escucho muy, muy bien. Built. Okay. Built. Muy bien. Miss Brenda, what is the past of break? Broken. Excellent. Miss Nora, what is the past form of the verb begin? Hi, teacher. Past, begin, become, past, part. Excellent. Begin, began, begun. Miss Sonia, what is the past form of the verb to be? Was, were, and been. Been, exactly. Let's see. What is the, Miss Carolina, what is the past form of the verb build? Build. Construir. Build. Build. En built. Excelente. Built. Muy bien. Y finalmente vamos con el verbo blow. Blow. How about Mr. Ever Giovanni? What is the past of blow? Okay, how about Mr. Elvin, what is the past of blow? Blown. Excellent. Muy bien. Ok, vamos a ir a la parte del vocabulario ahora. Ya tenemos una pequeña práctica de grammar. Vamos con el crossword. Talk about company. Find the 10 words from the box below in the word search. Personal. Okay, la vamos a realizar en parejas. Okay, cuando terminen, déjenlo saber. Okay. There you go. We're going to find the vocabulary. Thank you.
Teacher, lo siento, he tenido problemas de conexión. Ok, miss. ¿Me puede agregar a un grupo? Con gusto, ahorita. Gracias. Indus ya está en la de la I de arriba hacia abajo en la tercera fila de industry en cuál dice está ya la vi va. Y también este manufacturing está en la primera línea de abajo. ¿Qué ves? Ah, sí, ya la vi. Networking está también a la par de lo que es de arriba para abajo. ¿Cómo es? De abajo para arriba. Networking. En la segunda fila, de abajo hacia arriba. Ah, sí, ya la vi. Y personal está en la primera, sí, línea. Ya está. Ok. Sí. La palabra headwater está en la última de arriba para... De abajo para arriba. En la última, de manera vertical. Sí, ajá, es de abajo hacia arriba, ¿verdad? Ah, sí, correcto. Sí. Networking. Está en la antepenúltima de después de Hear, a la par está Smarter. Y networking está en la segunda, de la izquierda, de abajo hacia arriba. La segunda. ¿Cuál? El networking. Ajá. Es en la segunda columna. En la segunda columna. Después de la B. Ajá. Networking. ¿Cuál nos hace falta? Small talk. Small talk. Small. Mucho.
Esa está en la segunda línea de la derecha a la izquierda. De arriba hacia abajo. Segunda línea de izquierda. De derecha. De derecha a izquierda. De donde está la de de quarter. El quarter. Yes. Ya la encontré. Guess, ¿ya tienen guess? No. Guess. Están debajo de person. En la siguiente así. Línea está. Así, está De izquierda a derecha. Correcto. No, de derecha a izquierda se lee. Yes. De derecha a izquierda. Staff. Están debajo de expertise. En la última. Ajá. Ajá, en la última. Staff. Sí, ya lo vi. Ya lo vi. Buscaba por este lado. Son nueve. O son diez. Faltan. Y creamos una oración por cada uno. Una oración por cada. Ajá, que escojamos 5 de las 10. 5. Uh-huh. Es verdad. His words. Ahí está, mira. En medio de industry. Ajá. ¿Y el otro? ¿Cuál me dijo que le hace falta? Ah, study. Sí, pues sí. Abajo teacher, está. Teacher, unas me las encontré al revés. Sí. Ah, ok, bye. ¿Cómo? Así está. Es, teacher. Hola. Está al revés. Ajá, está al revés, también está al revés. Manufacturing creo que también está al revés. Espéreme, quiero decir. Manufacturing. Ahí está donde la. Ajá, no, manufacturing, esa está bien. La que está al revés es headquarters. Ah, industria también está al revés, pa. Industry. Y también está al revés. Networking. Ajá, West. Guest. Guest. Esa está al revés. Networking también está al revés. Headquarters está al revés. Pero ya están las 10. Ahora escoja 5 y cree 5 oraciones. Ah, ok.
Cinco oraciones. Cinco oraciones. Veamos okay, ahí. El ejercicio 2 dice, choose 5 words from the word search, write sentences for each. Escoja cinco palabras y haga 5 oraciones con esas 5 palabras que escoja. Teacher, y esa palabra de... que le dije que yo digo guest. 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 Invitados. Uh-huh. Ah, ok. Invitados. Puede ser cualquier ocasión o tiene que ser. Porque voy a poner, we have guests to my birthday. Está bien. We have guests okay. for my birthday. Ay, teacher, ya terminamos. Vamos a ver la de abajo, entonces. Nosotros. No, pues sí, en la de abajo era hacer 5 oraciones. Qué bien. Dice 5 palabras de la palabra. De las que encontramos en la sopa de letra. Industry, staff, networking, rush, personal, with, school. Hello, Pena. Ahí está grabando. Ahí está. Ya terminamos ahí. ¿El qué terminó? ¿El ejercicio 2 o el crossword? Crossword. Okay. Ajá. ¿Y el ejercicio 2? Vaya, quedó un plazo listo. Sí, 5 palabras. En eso estamos ahorita. Ok. Ok. 5.1. Thank you.
podemos hacer. The requirements of the company are. Hello. Server. Networking, get networking. Teacher, oraciones simples. Oraciones simples. Right. Okay. Solo tienen que escoger 5 de las 10. The beverage company has a branch in the country. Has its branch in the, ¿a dónde lo tiene? El que. Beverage company have its brand in the has its branch. In the country. Y si ponemos ciudad, porque ya pusimos el anterior country. Le podríamos poner around the city, porque en los alrededores de la ciudad, porque tal vez no es la ciudad, sino que es en los alrededores. Vaya, entonces sería around the city. Around the city. Mm-hmm. Around the city. Beverage company has its branch in, no, around the city. Around the city. The beverage company has its branch. Y Marixa se salió. Ah, ya regresó. Ahí está. Ay, es que yo no la veía. Se la está respondiendo. Me fue el inter. Ay, ya no jodía. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó, Marixa? Me quedé en la 4 donde estábamos con el juez. En la 4. Enjoy. Employer. Uh-huh. ¿Solo eso había copiado? Sí, solo eso. Ay, díctele usted, Sonia, please. Employees are invited. Podemos decir, yo tuve small talk with my boss. Perdón, ¿cuál era eso? I was a small talk with my boss. Yo tuve una pequeña charla con mi jefe. Okay.
pero me voy a escribir. Little talk. Small talk. with my boss. Now the brush. En la sucursal. Ok, vamos a ver las palabras que encontraron. Personal. Manufacturing. Está acá. Yes. Industries. Personal. Industry. Staff. Network. Expertise, excelente. Branch. Network está a la par de manufacturing. De abajo hacia arriba. Networking. Y arriba hacia abajo, small talk. Y a la par, industry. Abajo del personal está guest. Expertise. Derecha, izquierda, guest. Ajá, ok. Branch. Está comienza después de la T de networking. A la parte de la T hay una P y comienza. Ahí, cabal. ¿Tienes? Branch. ¿Tienes, right? No, ya está en la 10. Ah, sí, ya está en la 10, es cierto. Okay, la línea del industry, no la... Ok. Muy bien, excelente. Ok, ahora vamos al ejercicio. Ok, choose five words from the words search and write sentences for each. Ok, mi Sonia, what... ¿Cuáles son las oraciones que usted creó con el vocabulario? We choose five words. Networking, branch, industry, headquarters, and staff. Ok, léame la oración con staff. The members of the staff
have a new shirt. Excellent. Very good. How about brunch? Brunch. The beverage company has its brunch around the city. Okay, el plural es branches. 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 Okay, how about Mr. Elvin? ¿Cuáles palabras escogió Mr. Elvin? On four hicimos nada más, teacher. Industry networking, personal, and small talk. Okay, dígame una con personal. The personal are important to company. Okay, headquarter. I know, teacher. Small talk, please. Okay, small talk. Okay. Mm-hmm. The small talk are the motivation on your personal on the company. Good. Excelente. Vamos con Miss Marisol. ¿Todas las oraciones o solo una? Escoja tres. Okay. The food industry is very important for the country. The Giselle company has its headquarters in Jamaica. In number three, the members of the staff have a new shirt. Okay, new shirt. Okay. Let me see. Miss Kenya Rebecca. Okay, it's headquarters. Okay. Okay, let's go at three. Staff. The staff is tired to work. Tired to work, okay. Get you receive the gig. The what, sorry? You receive the guest. Ah, the guest, okay. And finally? I like to a small talk. Small talk. Very good, muy bien. Vamos con Mr. Juan Alberto. Yes, teacher. She update her network skill. Okay. Second. My boss supervised the personnel. The personnel, good. Mm-hmm. Last one. Okay. La última. We have two hangar branches in the airport. Can you repeat it again? We have two hangar branches in the airport. The airport. The branches in the airport. Okay. Okay, how about Mr. Ronald Gomez? Ahorita, teacher, ahorita voy. Las cinco palabras, pa. Sí, mister. Yo usé staff, network, small talk, integrantes y industria. La primera sería, number one, she is part of the staff. He is in charge of the work network. Networking, okay. She keeps small talk. Okay. Thank you, mister. Solo tres serían. Yeah, only three. Thank you very much. Oh, okay. Okay, ahora vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 vamos a hacer preguntas en el presente simple. Okay, utilizando el vocabulario. Son cinco palabras. Okay, por ejemplo, utilizando el presente simple, por ejemplo, who,
Who is in charge of you in the company, for example? O le puede ser, what is networking? Or who is in charge of networking in your company? Okay, or who supervise your job? Okay, preguntas así, utilizando el presente simple y está este vocabulario. Ok, y después vamos a hacer el ejercicio 4. En esta únicamente tiene que colocar en orden las palabras. Estas son, están desordenadas, okay, relacionadas al pasado simple. Pasado simple. There you go. Teacher. Dígame, Miss. No me voy a meter ahorita en el grupo que me siento mal. Ok, Miss. Sí, voy a tener la cámara así un ratito para ver si me pasa. Ok, Miss. No se preocupe. Uy. Vaya, gracias, teacher. Yo le digo que el teacher no pone. Teacher. Sí, ¿cuál es la diferencia entre oversee y supervise? Oversee. Lo mismo, mister. Lo mismo. Pero son sinónimos. Ah, ok. Ok. Ah, pues, podemos poner. Marisol, who is the oversee of products? Production department. Hola, Marisol. Sí, aquí lo estoy. Lo escucho. Vaya, primero en ¿cómo se pronuncia esa? Over. Oversee. Y si colocamos Aaron de manager super.
What type manufacturer create in your factory? They supervise. Supervise. Sería supervisor. Who is the supervisor? And the supervisor. Who is your supervisor? Repeat, please. ¿Quién es? Sería como ¿quién es el supervisor de ventas? Sería Department Sales, ¿verdad? Ajá. Department Sales. Who is the supervisor? Ajá. Department Sales. Department, okay. Sorry, uh-huh. So is the supervisor. Cuando dice be in charge of, ¿qué se refiere? Be in charge of. Uh-huh. ¿Cómo? Estar a cargo de. Estar a cargo, sí. Ajá. Podemos poner un nombre de alguien, ¿verdad? Uh-huh. Podemos decir José. Rodrigo está a cargo de este grupo. Rodrigo. Uh-huh. Rodrigo is B. Rodrigo. B in charge. Charge. Is B of, in charge of class. English class. Qué trabajadores están estos niños. Vaya. Network. Network que no es. Okay, we are almost done. La segunda sería, ¿cómo la dejamos la segunda? Manufacture. Yo puse, where do we manufacture? Algo ahí, the new process. WH question, right? Teacher, going back to, I am a little bit sick, going back to regular verbs, I thought that you were going to explain us a little bit about how to pronounce
the regular verb, but the three ways of pronouncing the regular verbs. But I think I will prepare something for the next class. Okay. Let's see, supervise. Yo escribí, who supervised the new process? Yo puse, yo supervise the personal today. Esta palabra me cuesta porque yo la otra la puse who is in charge of the night shift. Pero se oye bien raro, shift. ¿Cuál? Night shift. Night shift. Si no, no la dice bien, sale bien raro, shift. Una vez la dije a un gringo y me entendió mal porque quizás no dice la F. Shift. If okay, I see. ¿Dónde quedó viendo el libro? Ahí está, yo creo que con esa nos vamos. Yo estaré a cargo de, ¿cómo lo pusiste vos? The night shift. The night shift. Shift. No se le olvide la F. Es que como rotan los turnos, man. Entonces uh-huh. Uno se pregunta, ¿quién se oye de noche? Maica, es trabajar de noche. Sí, cabrón. Ahí está. Esta pregunta siempre se la hace uno de trabajo. ¿Quién va de noche? Ajá, who is in charge of the night shift? Shift. Hoy he querido comprar una virulina. Tengo sentido. Hi, teacher. My work. Hello. Almost. Just the exercise four.
Finish, teacher. Okay, exercise 4.2. I'm sorry, it is exercise, yeah, exercise 4. Exercise 4, you have the scramble words and you have to put them in order. Yes. Done, teacher. Okay, thank you. My boss. Hello. No terminamos. Hello, nos hizo falta uno, teacher. Okay, no eran dos. No, una. Okay, so we have the vocabulary. Okay, y tenemos oversee. Oversee es, por ejemplo, cuando supervisamos, pero de una posición más alta en nuestro trabajo. Por ejemplo, en este caso sería nuestro jefe. Ok, nuestro jefe es quien está a cargo de nosotros, por ende, he oversees our job. Ok, como pueden darse cuenta, es una palabra que está compuesta también con un verbo, por lo tanto, si usted lo dice en pasado, para decir que la supervisó, va a decir, ah, last week my boss oversaw me. Saw me, que es el pasado de see. Oversaw me. Ok, supervisar, pero de una posición más alta. Ok, en este caso es nuestro jefe directo. Okay. He oversees us. Nos supervisa. Okay. Él nos supervisa. Ok, ¿qué palabra creen que es esta? Networking. Networking, excelente. Ok, cuando navegamos en internet. Hoy tenemos acceso a internet. Nosotros estamos networking. También podemos, cuando usted está utilizando las redes sociales, también se dice social networking. Social networking. Cuando usted utiliza las redes sociales, social networking. Ok. ¿Cuál palabra cree que considera que es relacionada a esa imagen, Miss Marisol? Repeat, please. ¿Qué palabra considera que está relacionada a esta imagen del vocabulario que acabamos de crear oraciones? O preguntas, perdón. The manufacture. Manufacture, muy bien, Miss Marisol. Manufacture. Es cuando se está trabajando en una empresa, estás ensamblando también, manufacturing. Ok, también tenemos la palabra be in charge of. Ok, y aquí está un diálogo que dice, hey, what are other words from be in charge of? ¿Cuáles son otras
palabras de be in charge of, estar a cargo de. Por ejemplo, manage, manejar, lead, guiar, command, comandar, operate, operar, direct, control, run, head, supervise, oversee. Ok, be in charge of. Ok, estas palabras son sinónimos de be in charge of. Ok, ahora vamos a ver las oraciones que ustedes crearon. ¿Tenemos algún voluntario? Will is the chair of obviously the production department. Okay, the production department. Excellent. In charge of. Okay, another volunteer with in charge of. Me, teacher. Okay, Miss Carolina. And then Miss Sonia. Rodrigo is be in charge of English class. Okay, Rodrigo is in charge of English class. Excellent. Okay, how about Miss Sonia? Who is in charge of the forces in your company? Excellent. Good job. Alguna oración con oversee. Oversee. Mr. Wilmer, do you have it? Oversee. Yeah, I got it. Who does he oversee? Okay, who oversees? Okay, who oversees? Okay, aquí funge como un verbo. Who oversees? Okay, quien supervisa. Same. Okay, vamos con Mr. Juan Alberto. ¿Qué oraciones tiene usted, Mr. Juan Alberto? Okay, ¿qué tal, Mr. Juan Ricardo Delgado? ¿Qué oraciones tiene usted, Mr.? Hello. Hello, hello. Where your name? Big how chow you? What you don't train me? Tres me dijo. Okay, how about Miss Maritza? She manufactured the best. She controlled the network in the company. Excellent. Okay, the last one, la última. Be sometimes supervise the staff. Okay, supervise the staff. Okay, excellent. How about Miss Kenya Rebecca? Okay, I am supervised. I am supervised in my job. Okay, you are supervising in your job. One, number two. You be charge of the staff. You are in charge of the staff. Excellent. My oversee is general manager. Okay, you oversee the manager o el manager oversees you. ¿Quién la supervisa? ¿El gerente o usted supervisa al gerente? El gerente general quise poner. Ah, ok. Pongámosle the manager, el gerente, la supervisa, vamos a decir. The manager oversees me, me supervisa. The manager oversees me. Ok. Okay, how about Mr. Ronald Gómez? Ahorita, teacher, solo tres o todas? Only three, sir. Okay,
And Wilmer be in charge of work team. Is in charge of. He checks the internet network collapses. Okay. He checks the internet networking connection. Collapses, colapsado. Ah, okay, collapsed. Es que, bien. Ah, es que él revisa el internet, la red de internet colapsada. Y la siguiente sería sometimes supervise the staff. The staff. Sometimes supervise the staff. Excellent. The staff. Okay. Okay. All right. How about? Okay. Vamos a ir a la. Ah, el ejercicio 4, no lo recibí. Ok, aquí tenemos las oraciones, una forma desordenada. Tenemos que ordenarlas. Vamos con la número 1. ¿Quién? Enjoy, did you training the? Did you enjoy the training? Ok, did you enjoy the training? Excelente. Vamos con la número 2, Mr. Juan Alberto Rivas. The manager didn't the seminar attended. Ok, pero después de didn't, tiene que ir el verbo, Mr. Que es attend. Attend, sorry. Entonces sería the manager. Se le metió un extraterrestre. The manager didn't. The manager didn't attend the seminar. Excellent. Didn't attend the seminar. How about number three? Number three, it says they update the maintenance certification personal. Maintenance certification. Okay, sorry, but I couldn't hear you well. Can you repeat it again? Only one, please. Does winner car supervise a chamber? Okay, no, number three. Sí. They maintain certificate person. Dre. Okay, thank you, Mr. Juan Ricardo. Number four, Miss Brenda, I think. You're ready? Okay. Did supervisor the exchange business card? Can you repeat it again, please? Did? Did supervisor the exchange business card? Excellent. Did the supervisor exchange the business card? Muy bien. Okay, and finally, Mr. Alexander Aron, number five. Number five. Then my workmate connection at the network. Okay, workmate didn't. Okay. The convention. Muy bien. Excelente, mister. Okay, gracias a todos por la participación. Y por último, ¿qué consideran ustedes? Una business card es como una tarjeta de presentación. Y por ejemplo, son tarjetas que se dan para que puedan tener contacto. Okay, ¿qué consideran ustedes que debe tener una business card? Una foto. Name, el nombre,
phone, telephone, number, telephone. Malandri. Company logo. Correo. Y el cargo. Ok, excelente. Muy bien. Ok, hemos finalizado la práctica de la unit number 2. Ok, vamos a tomar la asistencia. Ok, vamos a iniciar con Mr. Alexander Aron. Present. Brenda Lizeth. Present. Carlos Alberto. Carolina Eleonor. Present, teacher. Mr. Edgar José. Present, teacher. Elvin Alexander. Present, teacher. Ever Giovanni. Present, teacher. Heidi Marisol. Present. José Nicolás. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Kenia Rebeca. Present, teacher. Maritza Reyes. Present, teacher. Nora Lizeth. Present, teacher. Ronald Alexis. Thank you. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam. Present, teacher. Mi nombre ha mencionado, teacher. Juan Ricardo Delgado. Present. Present. Wilmer Fabricio. Present. Josué Isaac. I'm still alive. Silvia Patricia. I'm dying here. Okay, bueno. Este día le correspondía a Mr. Nicholas, pero no atendió a la clase. No sé si a alguien le gustaría avanzar en el one-on-one. A mí. Yo, teacher. Ok, Juan Ricardo. Ok, entonces nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. Okay. Good night, teacher. Good night, teacher. Good weekend. Good weekend. Happy weekend, others. Bye. Bye, bye. Ok, Mr. Juan Ricardo, como usted ya sabrá, son las 10, bueno, 9 minutos ya para poder solucionar alguna duda de algún tema. Es que ya le mandé el recado que no podía porque me sentí mal y me llevaron al hospital por donde falté ayer y quería que me compartiera lo que vieron ayer en la clase. Con gusto, Mr. Juan Ricardo. Vaya, todavía no. Como se supo al inicio, esa fue las primeras actividades que realizamos. Lo de la lectura, el diálogo, pero también vimos el pasado simple. No sé si usted se recuerda de eso. Sí. Entonces tuvimos una recapitulación del pasado simple y también hicimos unos ejercicios. Pero más que todo se fue el tiempo en la recapitulación del pasado simple. Hoy vimos los verbos regulares. Regulares. En la clase de ayer vimos los verbos irregulares. Los verbos irregulares son los verbos que le agregamos ed o de al final para hacerlos en el pasado simple, ¿verdad? Como usted se recordará. No es la presentación.
permiso. Acá está, pasado simple. Pasado simple, pero con verbos regulares. En el pasado simple existen dos tipos de verbos, mister. Existen los verbos regulares y los verbos irregulares. Esta clase vimos los verbos irregulares, que son los que cambian en su totalidad. Y no, los regulares son los que se le agrega S. No, los regulares son los que se le agregan ED o D. ED o E. Ajá. O D, D de dedo. También utilizamos expresiones de tiempo como yesterday. Yesterday significa ayer. Ayer. También utilizamos last week, que significa la última semana. Week four. También podemos decir last month, el último mes. Sí. O podemos decir a year ago, un año atrás. Son expresiones de tiempo que se utilizan en el pasado simple para expresarnos, ¿verdad? Y dar a conocer un mayor contexto. Para decir, yo fui ayer. Entonces, con solamente mencionar yesterday, sabemos que estamos en el pasado simple. Sí. La forma afirmativa, mister, es tener el verbo y agregarle ed al final. Ed, ed. O de. O de. Ajá. Porque si el verbo termina en e, únicamente lo vamos a agregar de. Played es como jugar, va. Exacto, played. Played. Ajá. Play. También tenemos, por ejemplo, visit, visited, que es visitar. Amar. Visitar. Love, love. Love, love. Enjoy, enjoy. Enjoy. Study, study. Exacto, con el caso de study, con este verbo termina en Y, ¿verdad? Ajá. Entonces, antes de la Y existe una T, que es una consonante. En ese caso, si antes de la Y hay una consonante, entonces vamos a agregar, vamos a eliminar la Y y vamos a agregar una I latina más ED, como el ejemplo de study. De study, ajá. Si el verbo es estorper. Digamos, los verbos que terminan en una consonante, las últimas tres letras son consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante. Esta información es bastante importante para que a la hora de convertirlos al pasado. Sí. Y aquí tenemos la forma afirmativa. Tom phone his best friend. ¿Cómo sabemos que está en el pasado simple? Pues únicamente porque vemos el verbo con una ed. Ed. Es pasado simple. Sí, y la forma negativa, mister, es con todos los pronombres. Después Did not. Vamos a agregar didn't. Didn't. Exacto. Didn't. Que es la forma negativa del pasado más el verbo. El verbo tiene que ir en esta forma, es, por decirlo así, en la forma infinitiva. Es cuando el verbo no está conjugado. O es como que digamos el verbo en presente, digamos. Sí. Porque en ocasiones cometemos el error y ponemos el verbo en pasado y decimos I didn't work. Y es una forma incorrecta. Cuando ya está en negativo, ya no agregamos ed al verbo. Al igual que en pregunta vamos a colocar did al inicio, después el sujeto y por último el verbo. Como usted puede darse cuenta, el verbo ya no le colocamos ed ni de. Lo que nos hace referencia que estamos hablando en el pasado simple es did. Automáticamente al escuchar did, sabemos que estamos hablando en pasado. En pasado. Sí. No sé si existe alguna pregunta, Misa.
Vaya, es que fíjese que cuando nos dejó la tarea, la que dice que no terminé yo la tarea número 2, ahí, vaya, me salieron 4 buenas, pero las otras me las denegó. Sí, mister. Bueno, en el caso de las plataformas, mister, ahí sí yo no sé cómo es que funciona. Porque yo no soy el que está a cargo de la plataforma. Sin embargo, déjeme preguntar qué es lo que ha pasado, porque a mí me parece que usted no ha finalizado, que aún sigue trabajando en ella. No, ya había mandado yo, pero me sale ahí que solo 2 buenas y las 4 me salieron malas. Me las pone rojas. Y las estaba corrigiendo varias veces y nada. ¿No le deja avanzar? No. Por eso quizás no había terminado eso y decía yo por qué. Y estaba revisando y nada. Nada, bueno, déjeme preguntarle a la coordinadora. A ver qué yo le contesto la siguiente clase. Va, y entonces esto lo podemos ocupar con estas páginas. Esta es ya de la... Pertenece a la unidad 2. Sí. Ya en la unidad 3 vamos a ver otros temas. Por el momento, ¿cómo ve la aplicación de uno, teacher? ¿Con el qué, perdón? ¿Cómo ve la aplicación de uno? ¿O nos falta bastante? No, mister, esto es normal, ir lento. Recuerde que el aprender un idioma no se aprende en un noche mes, a la mañana, sino que todo es poco a poco. Y más porque vivimos en un país donde no se habla inglés. Entonces, sí, estamos en contacto con el idioma. Eso también nos pone difícil. Sin embargo, sí, el ser constante nos ayuda. Entonces, que hay unas palabras que cambian, bueno, digamos... cuando decimos works y cuando decimos working, work es trabajo y working es trabajos. No. Working con ING es trabajando. Yo estoy trabajando. I am working. Pero eso también ocurre incluso en el español mismo. El verbo, cuando le agregamos otras terminaciones, también va a cambiar. Por ejemplo, trabajando no es lo mismo que trabajar. Ajá. Cuando dice a play a world. No se puede. ¿Y usted trabajó? No, cuando dice I play a world. I play a world. A top world. ¿Yo jugué qué? En el trabajo. Ah, sí, si usted jugó algo en el trabajo, está bien. Ay. Solo que para referirnos al trabajo, por ejemplo, al ambiente, por ejemplo, en la institución, decimos job. Trabajo. Uh-huh. Y work es la acción. ¿Ok? Por ejemplo, lo que usted está realizando, la acción es work. Pero el lugar donde usted se dirige, digamos que trabajara en la alcaldía. Entonces, en la alcaldía, ese es su job. The job. Job. J-O-B. Job. Es que nosotros trabajamos en campo, en el cementerio. Uh-huh. Nosotros nos trabajamos en el área de operativo. Donde se hacen exhumaciones y se entierran. Okay, entonces, cuando nosotros tratamos a la clientela que llega a enterrar, bueno, nosotros nos han dado capacitación de atender a la gente. En vez de llegar uno extranjero y quizás por eso es interesante esto, porque uno tiene que aprender a cómo decir en inglés, va. Miren, tal lugar, va, de los personajes históricos del cementerio. Y hay gente que pregunta, vienen de otros países, más de Estados Unidos también.
como la visita que hacen más. Sí, para saber más de nuestra historia. Ajá. Bueno, sí, como le digo, usted manténgase constante y la constancia da fruto al final. Uh-huh. Teacher, otra pregunta antes que finalice. Los certificados que uno va sacando, ¿a uno lo hay que imprimirlo? Los certificados creo que lo envía los encargados de los, por ejemplo, con quienes el personal con quien usted se inscribe. Creo que es el recurso humano. Correo electrónico. Uh-huh. Ya. Ya lo entendí. Ahí usted lo imprima. Ah, va. Está bien, teacher. Sí, me agradezco. Con gusto. Cualquier cosa, estamos a la orden. Bye. Okay, que te agradezco, teacher. Vaya, igual. Que Dios lo bendiga. Cuídese.